Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el tema de día de hoy, miércoles, ahí lo tienen ustedes. Mantente seguro durante la reapertura. ¿Y quién está con nosotros? Pues nada menos que nuestro doctor médico militar, doctor en ciencias, Iván Martínez Dunker, a quien saludamos con mucho gusto hasta algún lugar de la ciudad de Cuernavaca. Querido doctor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Te mando un fuerte saludo a ti, a todo tu auditorio y a tu equipo. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Tú has estado con nosotros desde los inicios de esta pandemia, cuando grabamos aquel programa contigo sobre qué es el coronavirus y cómo detenerlo, cómo evitar que se propague de manera desproporcionada. La verdad, doctor, es de que no sé hasta qué punto los que nos hemos cuidado, la gente que ha sido responsable y se ha quedado en casa y que tiene que salir a la calle, evidentemente, por responsabilidades laborales, por cuestión de ir al supermercado, al mercado, a los tianguis, a comprar todos los consumibles, todos los víveres. Pues, y toma sus precauciones, yo creo que es plausible eso, pero sí, sí es como un tanto molesto, incómodo, de que los que nos cuidamos tengamos que prolongar este encierro, que ya no es cuarentena, tengamos que prolongarlo por aquellas personas que no toman las medidas adecuadas, que en este sentido son apáticos, indiferentes, doctor. Sí, bueno, hay muchos factores que justamente están haciendo que esta situación se prolongue. Como tú bien lo mencionas, hay personas que entre pues la irresponsabilidad, desafortunadamente también la ignorancia, que todavía no entienden la dimensión de esto que estamos enfrentando, bueno, pues condicionan que el virus continúe propagándose, infectando y desafortunadamente, bueno, también matando a las personas, ¿no? Y bueno, tenemos que tener eso en mente todos, que es una responsabilidad que parte de lo individual y va creciendo a lo familiar, al entorno del círculo social más cercano, y finalmente a partir de esos núcleos es ir generando un cambio de cultura ante una amenaza de naturaleza biológica, un virus que de alguna forma nos vino a sorprender como público en general, no es que desde la ciencia no se conociera que esto iba a ocurrir, pero que bueno, pues ahora tenemos que enfrentarlo por pues, mucho tiempo todavía, en mayor o menor grado la amenaza estará presente, y en ese sentido tenemos siempre que asumir todos los espacios y todos los momentos para ser responsables nosotros y también para llamar a una responsabilidad, ¿no? Me parece que también ahora en la coyuntura que estamos viviendo de reapertura económica, ¿no? Y que se está dando en distintos niveles y con ciertos grados de variación a lo largo de la República Mexicana, es importante también hacer un llamado de responsabilidad, pues a las empresas, a los patrones, a los empleados de esas empresas que entrarán en estos procesos de reapertura, a que se hagan de forma responsable, justificada y siempre velando al final de cuentas, pues también por la salud de los trabajadores y de los clientes, ¿no? También, desafortunadamente, iremos viendo, así como en estas primeras etapas hubo irresponsabilidad de muchos mexicanos en el sentido de no tomar las debidas precauciones y cuidarse, pues también desafortunadamente estaremos viendo conductas similares desde el punto de vista de los negocios y de los empresarios. Entonces, igual tenemos que continuar expandiendo esta cultura de responsabilidad ahora desde la ciudadanía hacia las empresas, ¿no? Y por supuesto, sin olvidar el papel que muy importante que tiene el gobierno, el Estado mexicano en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. Todavía hay mucho trabajo que hay que hacer de coordinación y de responsabilidad. Y como lo hemos venido también comentando, es el trabajo en los municipios, desde mi punto de vista, en esos núcleos políticos y sociales, desde que surge el Estado mexicano, donde más trabajo se tiene que hacer, porque al final, como ciudadanos, nuestro primer
acercamiento, nuestro gobierno más cercano es el municipal. Así que ahí también hay un gran trabajo ahora que realizar entre los municipios, la ciudadanía en general y toda la iniciativa privada para generar condiciones responsables de reapertura económica, en donde si bien incrementará la movilidad, ciertamente, y ojalá tengamos espacio de comentarlo, también parte de la responsabilidad es reflexionar ante nuevos cambios en la forma en que hacemos comercio. Sabemos que el tema de lo presencial, pues aumenta la posibilidad de infectarnos, ¿no? Y lo virtual nos protege, estar en casa, estar alejado de las personas lo más posible. Entonces, eso es claro y eso no está a cuestión. Sin embargo, pues tendremos que ir también viendo nuevas posibilidades de mantener comercio y, por supuesto, reactivación de negocios, reactivación económica, haciendo cada vez más uso de los medios digitales, que finalmente son un medio en el que nos protegemos de nuestra salud y también coadyuvamos a una reactivación económica. Así que, como lo venimos comentando, ahora cada vez más habrá distintos actores, distintas inercias que irán definiendo la forma en que México enfrente esta pandemia y las diferencias que habrá a lo largo de la República Mexicana para hacerlo. Doctor, pues así como nosotros al salir de casa nos aseguramos que llevemos nuestra cartera, nuestro monedero, las llaves del auto, las llaves de la casa, cosas así, es indispensable también que siempre nos aseguremos de llevar pues el cubrebocas, el gel antibacterial, cuestiones así, que en el momento en que estemos en la calle estemos siempre conscientes de que debemos de guardar la distancia. Todo esto nos lo platicabas en el programa del 20 de marzo que grabaste aquí en el estudio de Cadena Sur Multimedios con nosotros. Y que recuerdo, doctor, que en aquel entonces nos hablabas de que a lo mejor 2, 3% de toda la gente que se contagiaría de COVID, pues lamentablemente fallecería. Doctor, esas cifras se quedaron muy cortas con lo que vemos ahorita. Aquí en el estado de Morelos, 19%, 20%, a nivel nacional, 10%, 11, 12%. ¿Fallamos, doctor? ¿Qué pasó? Los morelenses, no sé, es una región en la que, como tú decías, a veces por ignorancia o por apatía no hacemos caso. ¿Por qué? ¿Por qué esta disparidad de las cifras en la mortalidad? Mira, bueno, ciertamente algo que se ha venido ajustando desde esas primeras etapas ha sido el porcentaje de mortalidad. Como tal, el virus sí sigue teniendo una mortalidad, digamos, en el orden del 4 o del 5%, pero esto ha ido aumentando. ¿Por qué? Y yo diría, mira, no es propiamente el virus como tal. Hay factores que desafortunadamente se han agregado a, digamos, esa potencia que tiene el virus para enfermarnos, pero que condicionan la mortalidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hemos venido también comentando en algunas emisiones y otros espacios que, pues, este tipo de amenaza viral, esta amenaza biológica que nos ha tomado por sorpresa, desafortunadamente se aprovecha de las deficiencias estructurales en el sistema de salud que tenemos. En ese sentido, es importante considerar que el tema no solamente es si recibes atención médica o no, Sí. si puedes ir a un hospital o no. Hemos visto que en las cifras oficiales se mencionan disponibilidad, aparentemente todavía hay para que te reciban, es decir, no se han acabado las camas como tal. Pero ¿cuál es el tema y de lo que poco se habla en esas cifras y que sería importante que en el ejercicio de transparencia y de una realidad crítica se sumaran otros datos, que no solamente es la disponibilidad de camas, porque al final la cama no es lo que te cura, el entrar al hospital no es lo que te cura. Lo que te cura finalmente es tener acceso a equipo tecnológico de alto nivel y a especialistas que lo sepan manejar, tanto los equipos como los fármacos. Desafortunadamente ahí pues nos vemos también en una deficiencia en donde el entrar a un hospital pues no está garantizando tampoco el que tengas una atención de calidad. Temas desafortunadamente igual que se
han escuchado, se habla poco, pero sabemos también esa mortalidad importante que ha afectado a los equipos de salud, precisamente porque no se les protegió y se les sigue sin proteger adecuadamente, ¿no? La mortalidad en este sector ha sido pues alta y eso es desafortunado y eso hay que tomarlo en cuenta como sociedad, que no es posible que estemos dejando que conciudadanos que nos ayudan a salvar la vida pues no estén en las condiciones para protegerse de las infecciones que la propia gente está llevando a los hospitales y que pues es lo normal porque están enfermos, pero que no se pueden cuidar adecuadamente por falta de equipo, ¿no? Y en ese sentido, esto también ha condicionado a que pues un gran número de médicos pues no ya no se haya estado presentando en las instituciones de salud para atenderlo, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Muchos porque también pues padecen de estas enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿no? También son personas ya mayores de edad que tienen pues unas condicionantes de mucho mayor riesgo. ¿Esto qué está causando? Pues estos déficits de por sí que ya había en los sistemas de calidad de nuestra salud en México, pues se está viendo afectada también por una deficiencia de equipos y de atención personalizada por altos especialistas. Entonces, esto pues al final está también incrementando la mortalidad, ¿no? Si me dijeras, bueno, si tuviéramos más especialistas, si tuviéramos todos los equipos, todos los fármacos, toda la ciencia, la tecnología, generando nuevas estrategias como está ocurriendo en otros países, ¿esto reduciría significativamente la mortalidad que hoy estamos viendo? La respuesta sería que sí. Entonces, más que lamentarnos del hecho, lo que tenemos que ver, porque de nuevo será un problema que estará por mucho tiempo con nosotros todavía, es presionar a nuestras autoridades, representantes políticos, para que esas deficiencias que tiene el sistema de salud pues sean corregidas, ¿no? Y también que no por atender este problema se dejen de atender otros problemas de salud que ya están ahí, que siguen siendo prioritarios, ¿no? Como el cáncer, como la diabetes, como la obesidad, que justamente además se adicionan al problema de tener una mayor susceptibilidad a la mortalidad por la infección. Entonces, en ese sentido, pues es esta coyuntura de deficiencias que también está incrementando la mortalidad. Si no tuviéramos estas deficiencias, la mortalidad del virus sería mucho menor y cercana a este 2 o 3% inicial, pero ahora pues hay saturación, hay cansancio de los equipos, no todos los equipos de salud son de gran capacitación o especialización en la materia del manejo de estas infecciones y eso pues está causando una problemática que entiendo, también se está trabajando para corregir, pero al final pues no puedes hacer especialistas de un día para el otro, puedes contratar médicos generales, enfermeras, perdón, recién egresadas, pero hay que capacitarlas. Entonces me parece que eso pues tendrá un cierto tiempo en el que esperemos que esa mortalidad se reduzca y que ya no sea causa de una deficiencia en nuestro sistema de salud que actualmente tenemos y que hay que hablarlo abiertamente. También lo tenemos porque el sector salud históricamente en México ha sido pues uno de los sectores más afectados y predilectos para la corrupción, el desvío de recursos y la impunidad. Me parece que hoy nos tenemos que dar cuenta que el sector salud y en general, por supuesto, todos los sectores, pero particularmente el sector de salud, no puede ser un lugar en donde se llegue a robar, porque al final eso cuesta en vidas, eso cuesta en calidad de vida y eso no podemos permitirlo por ninguna manera. Así que hay aprendizajes que nos está dando esta pandemia, revelándonos cosas que ya sabíamos, pero hoy desde la ciudadanía tenemos que atacar con fuerza a esta situación, esperando que las autoridades escuchen este clamor de la ciudadanía por tener un mayor acceso a sistemas de salud con calidad. Mantente seguro durante la reapertura. Ese es el tema que el doctor Iván Martínez Dunker está desarrollando para todos nosotros en esta noche de miércoles, aquí en Carpe Diem, para estar siempre bien. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. ¿Tienes carnosidad en los ojos? Es importante que te atiendas de inmediato. ¿Por qué? Porque esa carnosidad, que también es conocida como pingécula, es un crecimiento anormal de la conjuntiva, membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo. Las razones de su aparición son variadas. Puede deberse a largos periodos de exposición al sol, también a ambientes con mucho polvo o contaminación, entre otras. Pueden ser totalmente asintomáticas, pero es importante que recurras a un especialista, porque esto puede llegar a impedir la visión cuando alcanza un tamaño tan grande como la tapa de la córnea. El tratamiento depende de varios factores que determina el especialista. Si tienes molestias en el ojo o ves que está creciendo la carnosidad, no lo pienses más y visita al especialista. ¿Y dónde se encuentra el especialista? Bueno, pues en Óptica Urbana. Ellos te pueden dar más información al respecto y te pueden asesorar gratuitamente sobre este o cualquier otro problema de la vista. Los puedes contactar en el 734-121-8549 o visitarlos directamente en Nicolás Bravo 103, aquí en el centro de Jojutla, a cuadra y media de lo que es Cabeza de Juárez. Óptica Urbana, para que veas mejor. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a Carpe Diem para estar siempre bien en esta noche de miércoles, y está con nosotros el doctor Iván Martínez Dunker con el tema Mantente Seguro Durante la Reapertura. Y doctor, nos quedamos con esta impresión, con este sabor de boca, que mientras la pandemia iba creciendo gradualmente, nos quedamos en casa, y al final, cuando los casos van incrementándose de manera acelerada, cuando el número de fallecidos pues también se va aumentando, pues ahí como que ya la gente empieza a salir como presionada por lo que es el factor económico, la necesidad de ingresos, y como que en el momento menos recomendable, menos adecuado, hay que hacerlo. Hasta cierto punto contraproducente, pero hay que darle prioridad también a la recuperación económica, doctor. Así es, ciertamente, mira, lo hemos abordado este problema mucho desde el punto de vista biológico o médico o relacionado a la salud, pero en realidad la pandemia es un problema social que tiene distintas aristas, ¿no? Distintos aspectos. Uno de ellos es el de la salud, el médico que hemos comentado un poquito antes, pero también es un problema económico, también es un problema psicológico, es un problema ecológico. Entonces hay muchas aristas que tenemos que estar estudiando, que se están estudiando, e ir integrando soluciones completas que puedan ir resolviendo una problemática que tiene pues todos estos aspectos. Uno de ellos efectivamente es el económico, ¿no? Y hay mucho que pudiéramos platicar sobre ese aspecto. Ciertamente hay que asumir que el día de hoy hay una presión de distintas naturalezas
tanto como consumidores que nos atraen para empezar a salir a consumir, como trabajadores que los empezarán a llamar a acercarse a sus lugares de trabajo para empezar a aperturar los servicios. Y bueno, frente a esas inercias, tenemos que protegernos, ¿no? Y tenemos, desde mi punto de vista, que tener criterios propios que nos permitan ir tomando las mejores decisiones frente a esta presión para una reactivación económica. Lo más seguro, por supuesto, es quedarse en casa, ¿no? Como tú lo has dicho, bajo las condiciones actuales, en donde estamos viendo todo este número de casos, de infectados, de defunciones que continúan, pues parece que no es sensato el simplemente salir como si no estuviera pasando nada, ¿no? Ciertamente estamos justo en el pico del problema, pero este tema de la activación económica, pues es otra arista que también se tiene que atender, porque si no se convertirá en un problema tan serio o incluso más serio que el que está condicionando actualmente la pandemia. Pero ¿cómo equilibrar? ¿Cómo hacerlo? Bueno, insisto, habrá distintas presiones que como individuos nos llegarán tanto para quedarnos en casa como para salir, tanto como consumidores, como trabajadores. El tema de llevar o no a nuestros hijos a la escuela también es un tema importante. Todo esto es importante visualizarlo, pero sobre todo hacer caso hoy más que nunca. Lo más importante es hacer caso a tus criterios propios, ¿ok? Porque al final lo más confiable es en lo que tú decidas, sobre todo si lo hiciste a partir de un análisis reflexivo, pensando en la salud propia y la salud de tu familia. Porque, pues, de nuevo, habrá muchas inercias, muchas cosas que te presionarán a salir, desde a veces tus amigos, que igual muchos nos escucharán y serán responsables y se mantendrán con ese aislamiento todavía social, ese distanciamiento, sin hacer fiestas, reuniones, pero seguramente muchos de ustedes sabrán de amigos o ya los estarán empezando a invitar a una fiesta por aquí, por allá, vamos al restaurante. Y bueno, esas son presiones sociales, ¿no? De nuestros círculos sociales. Habrá negocios que darán promociones y regalarán cosas y te estarán invitando a tal o cual cosa. Y también ahí como consumidor irás, y también trabajos que, pues de nuevo, insisto, te dirán que tienes que empezar a trabajar. Entonces, frente a todas estas presiones que nos están haciendo salir de nuestro núcleo de seguridad, porque eso es, hay que tenerlo claro, en donde estamos seguros es en casa. Entonces, todas estas presiones tenemos que tenerlas identificadas, tenemos que identificar cuáles son sus razonamientos, desde dónde vienen los intereses para atender esas demandas que nos están pidiendo, y al final tener un criterio propio para saber qué vamos a hacer, si vamos a hacer caso a ello o no, o nos vamos a quedar en casa. Y si al final decidimos que tenemos que atender esas demandas que nos están haciendo, pues hacerlo siempre en las condiciones de seguridad que ya lo hemos comentado. Y aquí creo que por este segmento de negocios que se irá abriendo, pues hay que tener mucho cuidado de como trabajadores que se estén dando esas condiciones de seguridad en los trabajos para desempeñar adecuadamente nuestras funciones. Eso no ocurrió en el sistema de salud, por eso tenemos mucho personal de salud que se murió, porque no les dieron las condiciones laborales adecuadas para poder hacer su trabajo en seguridad. Entonces, como trabajadores, tenemos que entrar en un diálogo entre nosotros, responsable de corresponsabilidad también con nuestros patrones, para determinar si las condiciones son de seguridad. Y si lo hacemos, y que lo tenemos que hacer no solamente pensando en nosotros, pues también lo estaremos haciendo por los clientes y la gente que se acerque a los negocios. Entonces, es un tema complejo ya ahora en otro sector, de una forma distinta, en donde ahí tenemos que tener mucho cuidado de siempre priorizar la salud y no la plata, ¿no? Y no hacer el dinero. Por supuesto, negocios es hacer dinero, pero no puede ser una condicionante para estar matando a nuestros clientes o a nuestros trabajadores. Entonces, sí, hay que hacer dinero, pero no a costa de más muertos. Y yo creo que si mantenemos esa regla, tanto como consumidores, patrones y trabajadores, y las movilizaciones, las rutas de movilización que se estén dando siguen reforzándose en materia de seguridad, creo que podremos, pues, ir en un balance,
¿no? Que será muy delicado entre esa reactivación económica y no agravar las condiciones de salud pública y de la infección. Hay que entender y hay que aprender. A veces como mexicanos, como país, no aprendemos y pensamos que por alguna razón de suerte nos va a ir mejor cuando pues, nunca realmente nos ponemos a hacer nada particularmente al respecto. Y hay que aprender de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Estados Unidos, en donde se han adelantado en estas reaperturas y estamos viendo muchos estados que están pues de nuevo regresando a cerrar otra vez porque pues en esa inercia de aperturar, en esa desesperación de hacerlo de manera indiscriminada y sobre todo con una gran irresponsabilidad también social, pues lo que pasó es que se incrementaron los casos de forma brutal y esto está pues volviendo a regresar a un cierre la actividad económica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo emprendemos esta reactivación y siempre pensar que no hay que hacerlo a costa de los trabajadores ni de los clientes, porque si lo hacemos, al final se van a morir, se van a infectar, se van a enfermar y eso nos va a tener que hacer cerrar otra vez los negocios. Así que aun cuando fuéramos patrones desalmados que solamente quisiéramos hacer dinero, que espero no sea el caso y creo que no es el caso de la mayor parte de la iniciativa de privada en nuestro estado y en nuestro país, pues tenemos que tener el cuidado de nuestros clientes y trabajadores, porque si no va a salir peor, vamos a tener que volver a cerrar y eso va a ser otro tropezón que ya nos dio la pandemia uno y ahora tropezarse por iniciativa propia, por no tomar las condiciones de seguridad adecuadas, pues sería un desastre para muchos negocios. Y sí quiero comentar que también parte de la responsabilidad que tenemos que aprovechar es evolucionar nuestros negocios. Tenemos también que ver que una forma de prosperar en nuestros negocios y también de ayudar a enfrentar la pandemia es poder transitar hacia el negocio o el comercio digital. Si podemos reducir la interacción física con nuestros clientes y abrir espacios digitales, creo que es algo muy importante, urgente, prioritario para los negocios el avanzar rápidamente hacia esa forma de hacer comercio, si es que están en posibilidades. No hacerlo creo que condicionará al fracaso de sus negocios y también a estar condicionando a que la sociedad se enferme. Entonces hay que evolucionar, no es regresar al pasado, hay que repensar la forma en que estamos siendo trabajadores, consumidores y patrones. Doctor, mis compañeros de producción, Javier Cabrera, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Torres, tu servidor, nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, queremos agradecerte esta disponibilidad tuya para todos los seguidores de Cadena Sur Multimedios. Pues hemos visto cómo las autoridades federales han como que delegado esta responsabilidad a los estados para que ellos se hagan cargo de estas cuestiones del control de la pandemia. Y a su vez el gobierno del estado como que le pasa la estafeta a los diferentes municipios y entonces pues cada quien es responsable de lo que haga y de lo que quiera que sucede. ¿Cómo te despides en esta noche de miércoles, doctor? Bueno, pues que todos por favor sigan cuidándose, que efectivamente hay que ser corresponsables, que parte de lo que tú comentas es por distribuir una responsabilidad y al final la responsabilidad más importante está en cada uno de los ciudadanos que entiendan contra lo que nos estamos enfrentando y que sepan que es en la acción de cada uno como individuos y colectividades responsables que vamos a poder enfrentar esto de la mejor forma. Si lo hacemos, lo haremos de forma muy correcta y creo que también tendremos la fuerza moral desde la ciudadanía para que las autoridades en esa responsabilidad distribuida pues no se laven las manos y sobre todo las decisiones que tomen la tomen con responsabilidad. Y hoy más que nunca frente a la coyuntura política del 2021 en las elecciones, que no se politice el tema de la pandemia en el sentido de estar afectando a los ciudadanos, sino de estar construyendo propuestas que nos permitan transitar hacia nuevos esquemas y que desde mi punto de vista, como siempre lo saben, es apoyar la educación, apoyar la investigación, la ciencia, la tecnología. Ahí están las soluciones para enfrentar la pandemia y sobre todo de tener apoyos suficientes para nuestra iniciativa privada para que pueda
entrar en un proceso evolutivo adecuado para poder enfrentar esto, que los negocios permanezcan, que si no pueden permanecer en las condiciones actuales se transformen y que, bueno, pues al final tengamos en algunos años una sociedad pues ya plenamente restaurada. Los morelenses lo merecen, agradezco el espacio y pues seguimos construyendo ese Morelos mejor para cada uno de nosotros. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.